Miren el video atentamente, señores. Pertenece a los instantes previos al terrible accidente de tránsito ocurrido en Los Álamos el día domingo a las 9:45 de la noche, que dejó al menos 12 muertos y 32 heridos. Las dos unidades de la empresa Z-Bus se desplazan a gran velocidad, una detrás de otra, separados a poca distancia, cuando se aprecia en la parte superior izquierda a la combi, con las luces prendidas, ingresar a la Panamericana Norte. Es en esos instantes cuando una de las unidades de Z-Bus choca contra la Custer y la segunda unidad de Z-Bus, que iba a pocos metros, pierde el control y choca estrepitosamente contra el restaurante Los Álamos, convirtiendo el lugar en un baño de sangre y muerte. Saquen ustedes sus propias conclusiones con este video revelador.